Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempeccioni en la cabina. Disfrutaremos hoy de un partidazo en las eliminatorias de FUT Champions. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad es que quizás en este partido hay un poquito de presión a aquel equipo que viene de ganar. El público espera mucho de ellos y ya veremos si se da. Genial cómo llegó para recuperar. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Esta no lo puede fallar. ¡Remate! Recuperan el balón, algo pueden hacer. Yo no sé si lo delantero. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ben Yedder la puede marcar. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Era ahí en la recuperación. Buen traslado de pelota. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Y por ahora el marcador está 2-0. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Gran atajada, pero sigue con vida. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en su mano? Servidita para Messi. Pégale, maestro, pégale. Ahí está. ¡Golazo! ¡Golazo! Don't see, told me keep shining in the streets and we're still violent. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron maid, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Playing just a little man in your Mercedes Benz. So amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. Girl, you made it. I don't wanna keep you waiting, no. I just thank you for your patience. So I'm a looking we can make this go again, again, and again, and again.
some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the mission. I just wanna dance.
Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Nos espera un partidazo de las eliminatorias de FUT Champions. Y hoy en el rectángulo de juego Wanderers contra Rebels. Vamos a ver, Fernando, qué ha pasado durante la semana. Porque en el partido anterior... ¡Ver ahí el portero! Se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. ¡Puñetazo allá afuera! Despejando la bocha. Y la chimbomba va a ser suya. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. En los últimos años, uno de los grandes talentos del fútbol francés aparece cuando quiere. Hoy queremos nosotros que aparezca Dimitri Payet. Bueno, con este jugador hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aparte de ser generoso, es el goleador del equipo. Pierde la posesión. Mbappé. Se viene en serio Kylian Mbappé. Ya se metió en campo del contrario. Puede venir el de la ventaja. Se viene. Sacó un truco fantástico de la chistera. Esto lo van a estar viendo en todos lados. Por un buen rato. ¡Qué pedazo de gol! Ese es Leo Messi. Ahí supera su marcador. Se acaban de separar los Rebels y el balón. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Señoras y señores, termina el ataque. Payet. A la Santía. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Interceptando el pase. Muy buena jugada la que está construyendo los Wanderers ahora. Mbappé. Lionel Andrés Messi. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ha conseguido muy bien ese balón. Por el cuerpo para protegerla. Coman. Ojo que va pasada. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Mbappé. Mbappé. Le va a pegar Mbappé. Excelente bloqueo. Buen trabajo de la defensa. Pierde el dominio del balón el cuadro de Rebels. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede. Ahora Payet con una gran chance. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Mbappé. Bernardinho. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Mbappé. Mbappé. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Los Rebels que buscarán sacar provecho de este tiro de esquina. No, papá, si no era. No, si no. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Puede hacerlo!
Lionel Andrés Messi. Gran barrida para sacarle la bocha al rival. Coman. Buena intercepción. Sí, señores, los Rebels han quitado la pelota, al contrario, llevan 15 minutos de un manejo total del balón y se están divirtiendo. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Hermoso balón para Payet, que quiere el gol! ¡Gol! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí lo dejó sentado el rival. Si lo clava, lo gana. Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Un error de Coman que les puede costar caro. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Está superando fácilmente la marca. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Creo que le disparó! Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Con esto se adelantan. Donnarumma que se impone. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Ramos cortando el juego. ¡Messi! Y esas, ahí queda la pelota en las manos del arquero. Frustrado, baja el delantero para recuperar la pelota, al menos intentarlo. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Corta el juego, Leo Messi recupera el balón. A la Santía. ¡Lo tapó en el fondo! Esa pelota ha salido en lateral. En Kunku. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Para romper el empate se viene. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. A la Centlea. Coman. ¡Gol! Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad. Es una
pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Sergio Ramos recibe. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. Lo han conseguido empatar el partido. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Estábamos casi cantándole, lo tapó Alisson. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Es Fernandinho regalando la pelota. Marquinhos. Dimitri Payet. ¡Qué papel más! Muy buena atajada de este arquero. Como se dice normalmente, acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Mira cómo se viene atacando por la banda Rebels. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Defiende bien para recuperarla. Valiosísima intercepción de pelota. Lo dejó en el camino. Toma control de la pelota y está solo. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Ojo que va a marcar. Pelota que se va desviada, vaya, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ramos. ¡Ya está! Puede ser el gol que les dé el triunfo, casi no queda tiempo. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Lo quiere la igualdad en el marcador, ha terminado siendo una de las grandes tapadas del partido. Es que es la figura del partido, espectacular el arquero del día de hoy. Ahora la tiene Joe Cole. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Final, final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa.
finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the source. I'm lost in the shoe, I'm lost in the concept of fixing a identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand and a pink waves, and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Nos espera un partidazo de las eliminatorias de FUT Champions. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, del apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Y acá estamos con Fernando. Un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Un error de Coman que le puede costar caro. La maneja Kroos. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Le va a pegar, le va a pegar. Un maravilloso bloqueo. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Tiro de esquina al centro del área. Rechaza el balón. Se han cargado las expectativas con la presencia de Joe Cole en el partido de hoy. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos con el partido 1-0. La pelota de Casemiro. Kroos. Esto es inexplicable. ¿Cómo se ha perdido este gol? Coman. Se viene Coman con la pelota. Pegadita la tiene al pie. Ojo con esta que puede ser buena. Ha llegado muy fácil ese balón. Pelota de Dani Alves. Kroos. Benzema. Esta puede ser buena. ¡Mira la volea! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y por ahora el marcador está 2-0. Nkunku. Moussa Diaby. Señoras y señores, termina el ataque. Pelota de Dani Alves. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Anotado en la libretita del árbitro Luka Modrić. Ahí la tiene Courtois sin apuro.
Casemiro. ¡Ojo, es Canales! Pero la defensa logra frenar el peligro. Se equivoca, mal entrega. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular, ¿eh? Llevan la delantera, van arriba al marcador. ¿Qué más se puede pedir? Y la chimbomba va a ser suya. Joe Cole. ¡Ojo, es Canales! ¡Casemiro! ¡Luquita Modric! ¡La tiene Karim! ¡Será para Luquita! ¡Gol! ¡Grosso! Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Casemiro. Eden Hazard. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Benzema. Maravilloso como lo tapa. Ensuciándose por el equipo, bien. Ahí supera su marcador. Recupera muy bien en su propia área. Kevin Folland. Lo que quiere es meterle en diagonal. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tiene que regresar para defender el córner. Y hasta acá llega la acción. Sigue ganando terreno con la pelota. Bayet. Ha tapado muy bien esa pelota. A ver quién se queda con la bocha ahora. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ataja Courtois y sigue el juego. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Ojo el remate! ¡Brillante Tiburcio Courtois! Y es así como se frena el rival. Dimitri Payet. Ahí va Payet otra vez. Joe Cole. Excelente el quite. Apenas un minuto de tiempo añadido. A la Santía. ¡Y está! Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Este es uno de aquellos partidos que conmueven, una actuación formidable. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está... Ha arrancado el segundo tiempo, nos ponemos las pilas. Wanderers abajo en la pizarra. Marcos Acuña. Balón para Luka Modric. Luka Modric. La tiene Karim. Benzema. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. Se fue el peligro, no pudo ser. Toni Kroos. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. Asfixiante presión en su terreno. Casemiro. Modric controla el pase.
Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Pierde el balón Modric. Bayer. Y ahí va avanzando nomás. Pelota que se va. Si la clava está a uno. Pero el gol será anulado por fuera de juego. Increíble. Es en Modric. Varane recibe. Atento que desde ahí le puede pegar. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Hazard. Marcos Acuña. Magnífico ahí abajo. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Le queda todavía media hora al compromiso. Se ha equivocado Modric en la entrega. Muy buena jugada la que está construyendo los Wanderers ahora. ¡Esta es! ¡Golazo! ¡Esto lo deja solo uno! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Momento de tomar una decisión para el señor referí. ¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Maravilloso como lo tapa! ¡Atento que se viene la contra! Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. ¡Atentos! Marcos Acuña. Avanza Acuña. Hazard ya se va metiendo en campo contrario. La tiene Karim. Contundente intercepción. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Coman. Dimitri Payet. Maravilloso lo de Varane robando. En 20 minutos se termina todo. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Eden Hazard. La maneja Kroos. Penal, penal. Ahí lo inicia Benzema. ¡Gol! Y convierte el penal. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Sacando el pincel de artista Payet. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Modric. Acá cantamos gol. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Neymar.
Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Benzema. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Pelota al palo y adentro. Y después dicen que los palos no juegan. Mirá ese pelotazo. Pega en el palo y se convierte en gol. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya, su público está disfrutando. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Esa se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios. Ese Modric. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abre la puerta y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existe. Señores, hay una clara jugada de gol. Estaba adelantado, dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. La tiene Karim. Ahí supera su marcador. Atento, acá se puede armar. Se ha lucido con ese bloqueo. Sané. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Se ha terminado el partido. Hasta acá llegamos. Este equipo no ha logrado clasificar a las finales de FUT Champions. Ya no es...